Continúa esta saga, como decíamos ayer y como estamos todas las noches abriendo este programa con ese tema, porque es un tema neurálgico para la estabilidad del mundo. Y no estamos exagerando. Por eso tenemos esta noche al profesor Wilfredo Amer Ruiz, analista político internacional, asesor legal, abogado y director del capítulo Miami American de la American Muslim Association of North America. Gracias por estar con nosotros, doctor Amer Ruiz. Y vía Skype desde Washington, D.C., el coronel Eric Rojo, experto en seguridad interna e internacional, coronel retirado del ejército norteamericano. Coronel, gracias por estar con nosotros esta noche. Desde las últimas horas hemos estado reproduciendo la información del movimiento del portaaviones USS Dwight Eisenhower al Mediterráneo, así como también como el Iwo Jima, que se encuentra ya en la zona. Y realmente estamos hablando de 8.000 hombres en ese solo portaaviones, pero de 17 buques, entre buques anfibios y portaaviones, 70 aviones, 10.000 hombres ya desplegados en la zona. ¿Qué quiere decir esto y qué quiere decir la preocupación de León Panetta del posible traslado de estas armas químicas y de armar ya los misiles? Mira, buenas noches. Buenas noches. Lo más importante ahorita es que finalmente Estados Unidos está mandando un mensaje claro a Bashar al-Assad de que no debe de ni considerar el uso de las armas químicas. Punto. Ya se había hecho anteriormente, pero era campaña política, era época de diferentes cosas, y realmente Estados Unidos ha demostrado demasiada timidez en apoyar a los rebeldes sirios, a pesar de que es a conveniencia de Estados Unidos. Pero en ese momento tiene que quedar muy claro que no es aceptable que nadie use ese tipo de armas o las consecuencias van a ser demasiado fuertes. Justamente la cadena NBC ha dicho esta noche, y aquí tenemos la información, en la tarde de hoy, militares sirios se están preparando el uso de armas químicas, y estamos traduciendo directamente del inglés, contra su propio pueblo, y está esperando solamente las órdenes finales del presidente Bashar al-Assad, han dicho funcionarios norteamericanos a la cadena NBC en el día de hoy. Quisiéramos escuchar sobre estas revelaciones la opinión del coronel Eric Rojo y también del profesor, del doctor Wilfredo Amer Ruiz. Wilfredo, ¿cuál es tu reacción a esta? Yo creo que el mensaje está siendo mucho más claro y el mensaje ya está acompañado, como dice el coronel, de acciones. Hay movimiento militar significativo. Sea pretexto o no, que puede ser la alegación de los simpatizantes del régimen de Bashar al-Assad, lo cierto es que estamos mucho más cerca de una intervención internacional en el escenario sirio que un mes o dos meses atrás. Es muy probable, ya el pretexto está, y no podemos perder de perspectiva que siempre necesita las potencias un pretexto internacional para la intervención. Lo hubo incluso en Irak, y no importando si hubiese o no armas de destrucción masiva, lo cierto es que hubo una guerra con Irak. Pero en este caso aquí hay una amenaza real. Y hay armas químicas, de verdad. Eso está corroborable, ¿verdad? Pero lo cierto es que se expone el régimen sirio a más aislamiento, y eso también queda evidenciado, la potencialidad real de una intervención internacional, cuando hoy mismo se estaba reuniendo la secretaria de Estado Hillary Clinton con Sergei Lavrov, el contraparte ruso, discutiendo precisamente el tema sirio, porque ya está dando Rusia indicios que le está perdiendo el amor al régimen de Bashar al-Assad. Vamos a ver lo que dice León Panetta, lo que ha dicho León Panetta en el día de hoy para escuchar. Ha sido muy claro, coronel Eric Rojo, si cruzan la luz roja, tendrán el gobierno de Bashar al-Assad tiene que esperar serias consecuencias, y realmente ha sido muy categórico el señor León Panetta. ¿Qué opina usted? Absolutamente. Ahora, debemos tomar un paso atrás y preguntarnos, ¿por qué están llegando a este nivel de acción? Obviamente están desesperados, porque si no hubiese nivel de desesperación, ¿cómo van a usar ese tipo de armas contra su propio pueblo? Y sin considerar que la reacción no solamente la del mundo, pero la de su propio pueblo va a ser muy radical, y esperemos que dentro del mismo régimen, entre los militares y los políticos, haya gente que tenga buen sentido, que rehúsen a usarlas, perdón, si se da la orden. En segundo lugar, ya hay rumores acá de este lado del océano, de que Bashar al-Assad está buscando refugio con Hugo Chávez, con Evo Morales, en Ecuador. Entonces,
es cuestión de medir a dónde está la situación, el avance de los rebeldes, y precisamente ponerle un alto a cualquier intención de usar este tipo de armas, porque aunque ellos digan que es una excusa de parte de Estados Unidos y Europa que se los darían a los rebeldes, no creo que los rebeldes lo usen, y la gente inteligente sabe que aunque alguien lo use, los estudios forénsicos hoy en día pueden decir de quién fue el fabricante de esas armas y no hay dónde esconder culpabilidad. Sí, se refiere a Rafael Correa en Ecuador, en el Nuevo Morales. Ahora bien, Coronel Rojo, hay expertos militares que dicen que una internacionalización del conflicto, o sea, la presencia de tropas norteamericanas, de tropas británicas eventualmente, de tropas francesas o de tropas inclusive de la OTAN en el territorio sirio, pudiera internacionalizar el conflicto de que se involucraran jordanos, Hezbollah, Hamas, todo eso, Irán. ¿Pudiéramos ver ese escenario en caso de que haya un desborde de la frontera y también la participación turca que lleva a los Patriots a la frontera con Siria? Mira, yo creo que no. En primer lugar, si Estados Unidos o los aliados seriamente hubiesen tomado desde un principio un bloqueo aéreo como se hizo en Libia, para evitar los ataques de la Fuerza Aérea de Siria contra su propia gente. Si sencillamente se le da un apoyo directo a los rebeldes que han demostrado la capacidad de ganar, no hay necesidad de una intervención militar. Hezbollah no tiene el poder de enfrentarse a ninguno de los poderes europeos ni a Turquía. Acordamos que Turquía es miembro de la OTAN, además de ser vecino de Siria. La OTAN le acaba de otorgar a Turquía la presencia de los misiles Patriot para defenderse, y no creo que Irán se vaya a meter porque sería un problema más grande de los que ya tienen. Y Rusia tiene que encontrar una posición de acomodamiento con los rebeldes, porque a Rusia no le interesa tanto la persona de Al-Assad, sino sencillamente tener la capacidad de tener acceso a los puertos de Siria, de tener acceso a lugares de agua tibia, que les conviene sin importar quién sea el régimen. Entonces ahorita es cuestión sencillamente de poner presión suficiente para que no se usen las armas y ya caiga el régimen dictatorial. Hay otro lugar esta noche que está inestable. Para escuchar la opinión del doctor Wilfredo Merruiz, vamos a ver el siguiente reportaje introductorio. Doctor Wilfredo Merruiz, cada vez que vemos esto estamos más confundidos. Hay un peligro de ingobernabilidad en Egipto. ¿Quiénes son los que están protestando? Ahora se han fajado las turbas en las calles. De la forma que ganó el presidente Morsi en Egipto, Oscar, fue por apenas un 4%. Así que el terreno nos dice que es un país dividido políticamente casi en un 50-50%. ¿Quiénes componen la oposición? Muchos sectores. Simpatizantes de Hosni Mubarak. Hay izquierda, socialistas comunistas, partidos de izquierda que están contrarios a la política de Morsi, partidos seculares que simplemente no quieren intromisión alguna de asuntos religiosos en el Estado, son también partes de la oposición. La oposición sí se ha mostrado bastante unida en estas marchas, y lo que hemos visto en las pasadas semanas que hemos estado informando al público es estas marchas milenarias de cientos de miles de personas de la oposición y después una de los simpatizantes de Morsi. ¿Qué protestan? Dos cosas básicamente, Oscar. Primero, que hay unos 25 puntos en la Constitución egipcia que no satisfacen especialmente a esa oposición porque ven mucha intromisión de la religión en los asuntos estatales. Y número dos, el hecho de que Morsi se haya abrogado los poderes que le pertenecían al judicial, aunque Morsi alega temporeramente, en lo que lleva a la votación este próximo 15 de diciembre la constitución ante el pueblo, la gente le cayó muy pesado que esa acción muy propia de un dictador. Así que esas son las dos cosas que tienen al pueblo en la calle. Ojalá se pueda, para el bien de Egipto, aplacar esto, porque esto es una democracia naciente, Oscar. Esto no es un país que ha votado antes por sus gobernantes. 5.000 años no habían votado. Por nadie. No conocen la democracia occidental. Así. Coronel Eric Rojo, ¿qué peligro hay para la región? En 30 segundos, si es posible. ¿Qué peligro hay para la región de una ingobernabilidad en Egipto? Mira, el peligro más grande es el hecho que Egipto es el país más grande, el más poderoso. Morsi ha sabido mantener la paz con Israel, que alguien quería que lo cortase, pero vio ciertas realidades que abusó el poder. Y acordémonos que no fue una revolución islámica, fue una revolución por democracia.
Muchísimas gracias nuevamente, Coronel Luis Rojo. Doctor Wilfredo Merruiz, como siempre.